El choque entre un motocar y una moto lineal dejó como saldo al conductor de la motocicleta gravemente herido. El hecho se produjo luego que ambas unidades colisionaran lateralmente en el óvalo de Lamas. El hecho se produjo el último fin de semana en horas de la mañana. El herido era trasladado en una camioneta particular hasta el hospital de Tarapoto, pero llegaron los bomberos y le dieron la atención inmediata y en la ambulancia lo trasladaron hasta el nosocomio de salud. Arriba estaba otro. Sí, otro. ¿Arriba? Sí, arriba y otro. Sí, como la arriba. Hay otro que está fracturado. Está quebrada la pierna, pero de todas maneras. Es más grave. Tranquilo, tranquilo. Acá se roto. Acá está ese roto. Sí. Dame gracias, por favor. Gasa, más gasa. Gasa, gasa. Sácale la gasa que está ahí. No hay más. ¿Llamaste a Josías? Mientras los integrantes de la compañía de bomberos cambiaban de unidad, uno de los testigos señaló cómo sucedió el hecho. Vamos a levantar toda la camilla. ¿De dónde venía el motocar? No, es que venía de así, el otro venía de acá. ¿También es el mismo? ¿Alguien más ahí? Lo mismo. Señorita, ahí están mis colegas. Ahorita va a ir esta camioneta. Vamos. Vamos. Finalmente, el conductor de la motocicleta fue identificado como el ciudadano de Lamas, Rolfer Ramírez. El mismo vive en la ciudad de Tarapoto.